¿Ya? Bueno. Bienvenidos, estamos en Protagonistas con nuevo invitado, hoy candidato al Consejo de Villavicencio, Alejandro Hernández Betancourt. Pero, como ustedes saben, los nombres no salen ahí, entonces el número 15 de AICO, Autoridades Indígenas de Colombia. Porque le tocó un aval de AICO. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes y a los amigos que nos siguen a través de TDI Colombia y a toda la mesa de trabajo. Pues Miguel Ángel, quisimos con un grupo de amigos pertenecer a un partido sin ninguna tacha, sin ninguna estigmatización, sin ningún señalamiento. Yo soy un joven que he venido procurando construir mi vida profesional y mi vida laboral en el bien, sin tener ninguna estigmatización. Y creemos que hemos de estar en un partido, en una colectividad que nos identifique tal cual como nosotros somos. Por eso solicitamos el aval al Partido Autoridades Indígenas de Colombia, que ha venido también proclamando su expansión, y más que la expansión, la inclusión de las bases sociales de la sociedad. El hecho de que ellos sean de circunscripción especial indígena no quiere decir que no pertenezcan a su partido de pronto otro tipo de grupos poblacionales en el país. Y los jóvenes somos muy importantes dentro del partido, por eso soy el único joven, la persona más joven de la lista, soy el único joven dentro de la lista del Consejo en Villavicencio y somos el número 15. Bueno, entonces vamos Consejo de Villavicencio, que tiene unas implicaciones grandes porque Villavicencio, siendo capital, recibe población de todos lados. Recibimos sicuanis, emberas, etcétera, 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 que ellos esperarán como grupo político también adquirir alguna fuerza que les permita a ellos hacerse visibles dentro de sus comunidades. ¿Qué tanta cercanía ha logrado usted con los ideales del partido? Fíjese, Miguel Ángel, que hemos venido haciendo una serie de encuentros ciudadanos en Villavicencio y nos hemos encontrado, por ejemplo, que aquí en la ciudad, dentro de Villavicencio, hay varios asentamientos indígenas. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo de la reliquia, vía Cañón Negros, hay un asentamiento de los Pijaos, de la comunidad indígena Pijaos. Los Pijaos no son de los Llanos Orientales, son del Tolima, pero tenemos un asentamiento indígena de los Pijaos. Y, por ejemplo, hacia el corregimiento de especialmente el sector de Pompeya, ¿sí? Puerto Colombia y Pompeya, hay unos asentamientos, grandes asentamientos, por ejemplo, de ya de comunidades de nuestra región, como los Guajíos. Entonces, y también tenemos unas comunidades sicuanis. Entonces, Villavicencio, muchos ciudadanos desconocen que dentro de nuestro territorio de pronto no hay indígenas y resulta que aquí hay comunidades indígenas. Por eso, este partido tiene y busca apalancar también sectores sociales, bases sociales que nos permita también desde el Consejo en Villavicencio incluirlos dentro de ese elemento que hoy es tan importante a la hora de elegir el alcalde de la ciudad, que es el programa de gobierno. Ese programa de gobierno, que será un plan de desarrollo, pasará a las manos de los diferentes concejales, de los 18 concejales que se elijan en Villavicencio, y ahí miraremos si es importante o no, qué tan importantes son, por ejemplo, las comunidades indígenas, los afros, las mujeres, los niños, los jóvenes y los diferentes grupos poblacionales. Bueno, y le preguntaba este asunto porque es que el tema de la inclusión ahora es muy relevante por la cantidad de hermanos venezolanos que han llegado a nuestro territorio. Estamos hablando de una población que ya no es flotante, sino que se ha ido radicando y que requiere también la atención inmediata a sus necesidades para que no se convierta en un problema para la región. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo para que esta población sea vinculada a los programas de gobierno, a los programas de desarrollo, a los programas de protección? Bueno, la población, digamos, venezolana en Villavicencio, si bien es cierto, no deja de ser, digamos, inquietante para la ciudadanía y para las autoridades electas, las próximas autoridades electas. ¿Y por qué es tan importante? Porque de una u otra forma eso genera también, digamos, otras aristas dentro de la misma ciudadanía. Hoy Migración Colombia ha venido apalancando una serie de planes para manejar, controlar e inclusive abordarlos, acobijarlos con programas directamente con un enfoque diferencial para ellos. Esos programas buscan precisamente el apalancamiento de la reubicación para que no estén de pronto en las rondas de los caños, para que no estén de pronto invadiendo propiedad privada, para que ellos puedan de una u otra forma tener un mínimo de acceso a los servicios de salud, siempre y cuando, teniendo muy en cuenta que la gran mayoría no tienen la nacionalidad colombiana y es muy difícil acceder a los programas del gobierno nacional o a los programas públicos
bien sea en materia de salud, bien sea en materia de educación, porque no tiene la nacionalidad colombiana y así lo estipula la Constitución y la ley. Entonces es un tema bastante complejo, que lo que se ha buscado es trabajar mancomunadamente con Migración Colombia para que ellos busquen la hoja de ruta más específica y que pueda, digamos, tener ese tacto con ellos y poderlos orientar, poderlos cobijar, salvaguardar y pues de una u otra forma extenderle la mano a nuestros hermanos venezolanos que están atravesando por una situación compleja y que nosotros no lo podemos desconocer. Bueno, y entonces viene que al lado de esa inclusión, entonces la gente aquí le va a decir, bueno, pero si vamos a votar por Alejandro, ¿en dónde quedamos los que estamos aquí, los jóvenes que estamos en este momento buscando espacios y que de pronto sentimos que estamos siendo desplazados por esa nueva mano de obra exterior? Fíjese que en ese momento, y no solamente ahorita con los venezolanos, los jóvenes en Villavicencio no hemos tenido la mayor inclusión durante mucho tiempo atrás. En el año 2013 nace la ley 1622, que es la Plataforma de Ciudadanía Juvenil, y hoy en Villavicencio simplemente hay un programa juvenil adscrito a la Secretaría Social, pero no hay una gerencia como lo establece o lo estipula la ley. Pero es que son los mismos de siempre los que están ahí. O sea, yo no he visto cambiar esa... Es como que son los mismos cuatro y tengámoslo amarrado. No, entonces resulta que no hay... Primero, no se ha construido la plataforma juvenil, que es lo que yo le he venido diciendo a los diferentes jóvenes de la ciudad. Nosotros primero tenemos que organizarnos, pero antes de ello tenemos que hacer valer nuestros derechos y nuestros deberes. Pero más que eso, también valer lo que la Constitución y la ley nos ampara y la aplicación de la ley 1622 que no se está cumpliendo en la ciudad. Primero. Segundo, en materia de empleo, por ejemplo, los jóvenes en Villavicencio se gradúan de la universidad y no tienen ni siquiera la aplicación de la ley del primer empleo. Entonces nos toca terminar la universidad, mirar a ver cómo conseguimos la primera experiencia laboral y mirar a ver quién nos da el favor, nos da la oportunidad para poder trabajar y conseguir esos 2-3 años de experiencia que nos piden. Entonces fíjese que no es ni siquiera frente al fenómeno de los venezolanos en Villavicencio, sino que nosotros hemos venido desconociendo las normas en la ciudad. Entonces la falta de inclusión no es de hace un año, 2 años, sino de hace mucho tiempo, y por eso requerimos que en Villavicencio elijamos concejales con conocimiento de lo público y también con un sentido de inclusión y para poder, digamos, propiciar esas políticas públicas con un enfoque diferencial. Por eso, entonces usted, digamos, es elegido hoy concejal y entonces usted dice, voy a ir a tratar de cambiar esto, pero se va a encontrar con un montón de concejales que ya vienen de atrás acostumbrados a sus payolitas, a sus negocios, a sus cuotas. ¿Cómo pretende cambiar eso? ¿Qué herramienta va a tener usted en caso de que le toque solo? Me dice que es de los pocos jóvenes que están en listas, y si así pasan todas las listas, pues las posibilidades de verdadera representación de los jóvenes no van a ser tan grandes. Pero fíjese, Miguel Ángel, que en este momento estamos en una coyuntura bastante particular, y es que en Villavicencio, en todas las listas al Consejo, gran parte, digamos, de su composición está dada por jóvenes. Digamos que con la ley 1475-2011, que fue la última reforma política, pues se abrió un espacio muy importante para la participación de los jóvenes a través del 15% de los avales para nosotros. Y creo que hoy, inclusive, hay muchos jóvenes aspirando al Consejo, y eso es muy importante también, porque eso da a entender que la gente también reclama figuras nuevas, da a entender que la gente está cansada de lo mismo, da a entender que los concejales que han venido ocupando estos cargos pues no han llenado las expectativas de la ciudadanía, y eso da a entender también que hoy se reclama en la ciudad nuevos liderazgos. ¿Y no podría ser lo contrario, que de pronto haber tantos jóvenes en las listas los pulverice y resulten ustedes sirviendo simplemente para que los otros sigan escalonados? ¿No era mejor haber montado una lista de jóvenes exclusivamente? No, fíjese que Villavicencio, la población juvenil es bastante importante, y esa población juvenil inclusive daría para hoy poner alcalde en la ciudad. ¿Pero no están interesados en política? La gran mayoría no, y esa es nuestra tarea. Por eso estamos en las calles, por eso vamos a las universidades, por eso vamos con escuelas de liderazgo, con escuelas de gobierno, por eso estamos haciendo toda esta tarea, que no es fácil, es ardua, porque la gente es apática a la política. Va uno y toca el ciudadano, no me hable de política, por favor. Pero es culpa de los mismos jóvenes, de las mismas redes sociales, en donde se muestra al político como un corrupto, como una rata, como un ladrón. De ahí no los bajan. Yo siento mucho compasión por los familiares de los políticos, porque las palabras con que se refieren a ellos es como si fueran unos delincuentes, cuando realmente lo que están haciendo es un servicio social. ¿Cómo hacer? Sí, claro, o sea, se toma por error muchas veces en las redes sociales la masificación
a través de la generalidad. Todos los políticos son iguales. Es como si dijéramos todas las mujeres son iguales. Y no. O todos los hombres son iguales. No. O sea, no todos los políticos son iguales. Por eso digamos que en este momento de las elecciones es tan importante saber elegir por quién vamos a votar. ¿Qué propone esta persona? ¿Cuál es su formación? Y para eso es que nosotros también tenemos que tener ese deber de decirle a la ciudadanía, mire, esto es lo que nosotros proponemos, y lo invitamos especialmente a que salgamos a votar. No importa que vote en blanco, no importa que vote por quien quiera, pero vamos a votar. Y le decimos a los jóvenes, muchachos, tenemos que salir a votar, a ejercer nuestro derecho al voto. Lo tenemos que hacer porque esta es la oportunidad para que nosotros nos atrevamos a participar y podamos elegir, y no sean los otros que siempre han venido a través de 20 mil, 50 mil pesos sacando a esas personas de la casa, llevándolas a votar, y son ellos siempre los que él se elige porque son los mismos con las mismas. Cuando uno dice vamos a cambiar a alguien es porque hay algo que cambiar. ¿Usted qué cambiaría de la cuestión actual? Estamos hablando de una administración que va terminando, pero además estamos hablando de unos vicios que vienen de pronto desde mucho tiempo atrás. Tratemos de enumerar algunos detalles que cambiaría. Por ejemplo, en el sector salud. Bueno, de antemano quiero hacer referencia que el concejal no es el ordenador del gasto público. Sí, pero es el encargado de vigilar y de pronto dice, mire, pilas, claro, vamos a cambiar esto. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el concejal es ese vigilante, ese veedor ciudadano, y que al momento en que le entregan en sus manos un plan de desarrollo, puede proponer, puede inclusive incidir en ese componente. De 100 pesos que entran al municipio, 60 pesos van al sector salud y al sector educación. El sector salud hoy atraviesa por una enfermedad, un cáncer que lo está matando, aparte de la corrupción, y es que las EPS manejan recursos públicos y no terminan pagándoles a las IPS, que son las instituciones como el hospital, o inclusive las clínicas, que dejan de percibir esos ingresos, y entonces ahí hay una crisis en este momento. Pero ahí tenía que ver con un problema administrativo, y es que si a mí me dicen como... Entonces, falta de vigilancia de la misma administración municipal y de los mismos concejales, que no ejercen, no cumplen a cabalidad con su función de estar inspeccionando qué es lo que está sucediendo en el sector salud. Sí, porque yo lo que veo es que si a mí me dicen que una jeringa que vale 200 pesos me la están facturando por 2.000, yo simplemente digo no la pago. Y cuando digo no la pago, al lado de esa factura de la jeringa iban 50 artículos más que se dejaron de pagar, y por eso al hospital no le funciona. Y los concejales callados. Imagínense que hace poco mi mamá pues tuvo una serie de exámenes en el hospital departamental y la acompañé. Y me encontré un amigo, y entonces el amigo trabaja en una dependencia del hospital muy importante, y me decía, mire, en este caso yo estoy aquí trabajando en un tema de glosas que hemos encontrado, y entonces en este momento esta es la mecánica que se le está brindando al tema. Y entonces uno va y entra y dice, oiga, y aquí no hay ningún concejal, ningún diputado, ninguna autoridad de control, un ente de control. ¿Dónde está la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía? Si es que aquí se manejan, son recursos públicos. Y entonces ahí es donde está el verdadero cáncer, la falta de control. Y esa es una de las funciones más importantes que ejerce el concejal, la vigilancia, la inclusión de las comunidades en estos programas tan importantes, y especialmente en el sector salud. Nosotros elegimos, o el consejo elige, perdón, un plan de desarrollo. Y paralelo al plan de desarrollo hay un plan territorial de salud, igual de importantes, y son dos documentos diferentes. Y ese plan territorial de salud es tan importante que muchas veces se desconoce y pasa el pupitrazo, y ni siquiera se entra a mirar o a desglosar cuál es su composición, cuál va a ser el efecto que va a tener sobre la comunidad. Y eso se desconoce tristemente, no solo en este municipio, en muchos. En el país. En el país. Y lo he visto, porque yo he tenido la oportunidad como docente y en ciencias políticas, y he trabajado inclusive asesorando municipios, alcaldes, concejales, que la gran mayoría de los concejales, de 10 concejales, 7 desconocen sus funciones. Desconocen totalmente sus funciones. Pero finalmente no es culpa ni siquiera de ellos, es culpa de la misma ciudadanía. Por eso es importante hoy saber elegir. Bueno, entonces está hablando usted de vamos a sanear, vamos a entrar a vigilar. Pero a veces yo siento aquí algunas personas y me dicen, es que ese no es mi papel. Yo salgo y denuncio en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los debates de consejo, los debates de asamblea, los debates de se quedan en la denuncia en los medios de comunicación y en el claustro
y no salen de ahí hacia los organismos de control encargados de encarcelar a estos pícaros. Siempre dentro de las funciones del concejal, pues está en esa vigilancia, y hay algunos escenarios donde se propicia el debate del control político. En ese debate del control político se supone que debe estar, o ahí está, las entidades de control. Cuando se hace, se cita un funcionario de la administración al recinto del consejo para hacerle un cuestionario, hacerle una serie de preguntas sobre un tema en especial. Se supone que esto, si llega a encontrar una irregularidad o se percibe que hay una irregularidad, pues eso debe ser un hallazgo para las entidades de control, y se supone que inmediatamente se debe notificar a la Contraloría, a los entes de control, para que entren a mirar a ver qué es lo que está pasando, y será función de ellos quienes decidan absolver o condenar o sancionar disciplinariamente o a través de fiscalmente, a través de los mismos entes de control, a estas personas que están jugando con la salud de los ciudadanos en Villavicencio y que están poniendo en riesgo la vida de miles de personas en el municipio. Por eso entonces se queda la cosa a veces ahí, porque resulta que la denuncia no pasa. No da el siguiente paso. Exactamente. Entonces usted estaría también dispuesto a, si llegara a ser elegido concejal, claro, írsele encima también a esos organismos de control y decir, venga, que no actuaron, vamos para Bogotá o algo, porque, claro, aquí me dicen que van años y años de denuncias en donde no ha pasado nada, pero tampoco nadie ha denunciado a esos funcionarios. Claro, fíjese que en algún momento nosotros encontramos, ahorita hacía referencia a una jeringa que vale tanto, y luego los inflan esos precios a otro tanto, y entonces uno va y mira que hace poco hubo unas denuncias muy fuertes y que hicieron tuvieron un impacto muy, muy, muy grande, digamos, en los entes de control, cuando los hallazgos del Hospital Departamental de Villavicencio. Y entonces uno va y revisa que muchas veces se hace el control político, se hace, digamos, el llamado a los entes de control, y lo que falta es dar ese siguiente paso y hacerle el seguimiento para que ese proceso continúe y verdaderamente se dé claridad sobre los hechos que están sucediendo al interior, si verdaderamente son pesquisas que se comprueban, se corroboran o no son verdaderamente hechos de preocupación. Bueno, tenemos una problemática de seguridad. Hace algunos años, entrevistando a la presidenta de la Cámara de Comercio de ese entonces, Constanza Gómez, creo que era el nombre, decía es que los problemas de seguridad de Villavicencio vienen de Bogotá, que en la madrugada se suben los delincuentes en las busetas, llegan aquí, trabajan todo el día y se regresan a las 11 de la noche. Tenemos la carretera cerrada hace más de un mes y está disparada la inseguridad. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el problema y cómo se va a solucionar desde el Consejo? ¿Qué políticas van a sacar adelante? Miguel Ángel, cuando las personas no tienen acceso a las oportunidades, cuando las personas no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen empleo, nadie se va a dejar morir de hambre. Esto es un problema no de seguridad, esto es un problema social. Es un problema cuando el Estado no le brinda lo que llaman el mínimo vital, lo que llamó la Corte Constitucional, ese mínimo vital, el Estado no se lo brinda a la ciudadanía. Sencillamente la persona hace lo que tenga que hacer por no dejarse morir de hambre y no dejar morir de hambre a la familia. Ojo que no estamos hablando de personas que de pronto lo hacen por su familia, estamos hablando de bandas criminales organizadas. Perfecto. Que manejan otros negocios. Perdón. Al lado de... Entonces, eso digamos que es la primera instancia de desbordamiento de esa problemática en la ciudad. Pero de paso también hay una serie de bandas organizadas, como usted lo mencionaba, y es donde es importante aquí entonces articular cómo la política de seguridad de la administración municipal va a mitigar esa problemática en el municipio. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, quien delega sus funciones a través de unos funcionarios, bien sea en el secretario de gobierno o en unos inspectores de policía o etcétera, pero hay una política pública de seguridad que va trazada y que lo que busca es precisamente combatir la criminalidad en el municipio. El concejal tiene en sus manos la posibilidad de incidir si fortalece la seguridad de tal forma o de otra perspectiva. Nosotros queremos en ese plan de seguridad buscar la forma de que el monitoreo de los espacios públicos en Villavicencio estén articulados con el cuadrante de la Policía Nacional y poderle proponer a la administración municipal que se retornen los CAIs a las comunidades,
porque es un sinónimo de protección y de seguridad para los barrios circunvecinos. Pero adicional a eso también que se le haga un control a través de ese monitoreo de un centro de mando y control para que podamos nosotros hacer una judicialización óptima. ¿Qué es lo que sucede? El policía muchas veces entrega unos resultados, la captura, pero cuando esa persona va a la URI y entonces se le va a hacer lo que llaman el triple combo, las audiencias, entonces lo primero que sucede es que si no tiene antecedentes, si esa persona no es reincidente, pues sencillamente queda en libertad. Entonces lo que buscamos es que ese monitoreo y ese control en todo el territorio se haga de tal forma que esa persona que no actúa sola, sino que actúa en conjunto, se eleve a un concierto para delinquir y ese delito sea intramural. ¿Qué quiere decir? Que esa persona se le capture y, dado el delito, la tipificación del delito, que es un concierto para delinquir, verdaderamente pague por lo que está haciendo y vaya a la cárcel. Tendría que hay un punto aquí, y es que el INPEC dice ya no cabe más gente en la cárcel de Villavicencio. Tendría que buscarse otro espacio. Pero es una situación ya del orden nacional. El Exacto. INPEC sí o sí, después de que se condene la persona, se le condene a ese ciudadano, el INPEC tiene que brindar los espacios. Bien sea entendiendo que nosotros sabemos que hay un hacinamiento, pero se le tiene que abrir el espacio, bueno, para que ese recluso esté dentro de la prisión. Medellín, dice el alcalde, vamos a sacar un decreto en donde prohibimos el consumo de alucinógenos cerca de colegios, cerca de parques y en espacios públicos. Se hace teniendo en cuenta que la Corte Constitucional decidió que ese era un derecho de recreación y que entonces no se podía hacer. ¿Usted está en qué posición frente a este asunto? Y porque de todos modos es un problema nacional que aquí también se está viviendo en los Llanos Orientales. Sin desconocer que los fallos de la Corte Constitucional hacen parte de la jurisprudencia del país. Si bien es cierto, es una responsabilidad del municipio salvaguardar las comunidades educativas, las comunidades donde están los grupos poblacionales importantes, y esto muchas veces los alcaldes se escudan en que no, la corte falló y nos va a hacer es un perjuicio, nos va a causar un perjuicio a la ciudad, pero resulta que es la responsabilidad del mandatario en brindar esos espacios seguros. Es una obligación del alcalde de la ciudad brindarle esa seguridad a los centros educativos. Por eso nosotros estamos haciendo un fuerte énfasis en los entornos educativos escolares. ¿Qué quiere decir? Que ese monitoreo y control de ese seguimiento, como el policía no se le puede poner a cada ciudadano, que ese seguimiento se le haga especialmente en un monitoreo constante a los centros educativos dentro de su funcionamiento. Pero a los metenses y a los villavicenses en concreto, les gusta el desorden. A ellos les gusta que si hay cabalgata, poderse tomar su cervecita, poderse tomar su aguardientico en la calle y eso. ¿Cómo hacemos para que pronto digan, vamos a nombrar a alguien en el consejo que nos va a enredar un poquito este desorden en que nos gusta vivir? Mire, el nuevo Código Nacional de Policía, o el nuevo Código Nacional de Convivencia, trae una serie de normas que precisamente regulan ese tipo de situaciones. Nosotros aquí sencillamente en Colombia no es sino buscar la aplicación de la norma. Que no se aplique es otra cosa. Pero Villavicencio tienes que buscar aplicar la norma, lo que está. Lo que pasa es que lo que hablamos ahorita en materia de juventud, la ley 1622 no se aplica, entonces los jóvenes son desconocidos en Villavicencio, no son incluyentes, las comunidades indígenas igual. Entonces, como no se aplica la norma, el Código Nacional de Policía, lo que llamamos, entonces sencillamente se presentan estos fenómenos de convivencia que finalmente terminan alterando el ambiente en la ciudad, y es lo que precisamente hace que se presenten ese tipo de situaciones. Hubo unas denuncias muy fuertes con respecto al alumbrado público, pero al lado del alumbrado público vemos que seguimos pensando que Villavicencio es siglo XX, no hemos entendido que ya llevamos 19 años del siglo XXI. ¿Qué está visualizando usted para que desde el Consejo se pueda empezar a pensar en el siglo XXI? Sobre el Consejo van a llegar decisiones que se tendrán que tomar de la manera más responsable, para el beneficio de los ciudadanos, para ellos, para nosotros mismos. Y allí tendremos nosotros que decidir de acuerdo a lo que más genere conveniencia para la ciudadanía, a lo que más nos traiga a nosotros desarrollo. El tema del alumbrado público en Villavicencio hace poco se objetó, este año. Y entonces habría que revisar cuál es la empresa más idónea, con la mayor capacidad, con la mejor infraestructura, con la mejor prestación del servicio
porque es lo que nosotros vamos a buscar, y que sea óptimo y que sea eficiente para que nosotros tengamos nuestra ciudadanía verdaderamente iluminada. Estas luminarias de la ciudad parecieran que fueran luminarias de cualquier pueblito, pueblo recóndito del país. Ajá. Se supone que somos un municipio o una ciudad ya en vía de crecimiento y de expansión, y seguimos alumbrando como si, como la canción del pueblito viejo. Y entonces resulta que no hemos nosotros buscado la mejor forma de que una empresa preste el servicio de calidad. Seguramente allí en el Consejo de la Ciudad vamos a buscar que la empresa más idónea, con la mejor calidad y con la mejor infraestructura, sea la que nos preste ese servicio. Último detalle frente a eso, después esperamos que nos podamos reunir porque el tiempo aquí está demasiado cortico. Con respecto a este asunto, lo que leímos del contrato original es que ellos debían entregar modernizado ese servicio de alumbrado público. Por eso, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a demandar entonces para garantizar que esa plata que estuvieron recibiendo durante todo ese tiempo la devuelvan, o simplemente borrón y cuenta nueva y venga otro y haga exactamente lo mismo? Si hay que hacer las denuncias necesarias sobre al respecto, hay que hacerlas, porque esa es una situación muy preocupante para la ciudad. Es un tema que nos brinda a nosotros seguridad, es un tema que nos brinda a nosotros también modernización, y es un tema de urbanismo, es un tema de urbanismo en Villavicencio. Entonces, es un tema preocupante que tendrá que estar sí o sí en el debate, y que tendremos que nosotros buscar la mejor decisión. Escucharon un pedacito de lo que propone Alejandro Hernández Betancur, candidato por Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, el número 15. Está de último casi, así que es más fácil de encontrar en el tarjetón, por lo que en la tercera ahí fila. De izquierda a derecha, la primera casilla. Exactamente, 15. Le quedaría fácil que lo encuentren ahí. Entonces, después esperamos poder tener ocasión. Ojalá lo podamos escuchar como concejal y que, pues, por supuesto, regrese y nos diga, vamos bien con la tarea. Los invito a todos los ciudadanos a que nos acompañen en esta tarea que hemos venido realizando en Villavicencio, el trabajo mancomunado con las mujeres, con las madres comunitarias, con las amas de casa, con los jóvenes en la ciudad. Tenemos conocimiento de lo público. He estado entregado a la docencia universitaria, tenemos una amplia trayectoria en este campo de la educación, queremos trabajar por la educación y el emprendimiento. El emprendimiento y la educación es parte de la solución. Muchas gracias, protagonistas, y ahora continuamos más adelante con otro candidato.